Ay, rosa, rosa, tan maravillosa como blanca, rosa, como flor hermosa, tan maravillosa. Argentina, desde hace muchas décadas, ha sido considerado el país que más se acerca al estilo europeo, tanto en su arquitectura, costumbres y, lógicamente, en su parte cultural y musical. Y es justamente en ese aspecto en el que Roberto Vicente Sánchez Ocampo se destacó desde poco tiempo después de nacer hasta el mismo día de su fallecimiento. Por ese palpitar que tiene tu mirar, yo... Sandro, como le quisieron llamar sus padres, pero el gobierno no se los permitió, nacería en la ciudad de Buenos Aires, en 1945, dado que su abuelo paterno era de procedencia húngara y al llegar al país austral decide cambiarse el apellido original de Papadopoulos a Rivadullas y al saberse su procedencia, Sandro comienza a ser llamado como el gitano. Mientras mi corazón casi gritaba, no... Desde su nacimiento la música ya venía con Sandro, pero como es de suponerse y debido a la gran influencia de artistas estadounidenses y europeos en Argentina, muchos en la misma edad de niñez y adolescencia se sintieron fuertemente atraídos por la música de Elvis Presley. Esto quedó completamente en evidencia cuando Roberto, a sus escasos 12 años de edad, hace una presentación artística en su colegio imitando al rey del rock and roll. Y en el cabello negro y ojos color marrón. Ese sería el detonante para que Sandro descubriera su talento artístico, pero lastimosamente sus estudios no serían una opción para terminarlos, ya que tuvo que retirarse de ellos, pues la situación económica de su hogar no daba espera. Pasó por varios empleos y ejercía muchos oficios, mientras que en el poco tiempo que le quedaba libre, se unió a un amigo suyo que era guitarrista para aprender más y ensayar. Yo tuve la maravillosa inconsciencia y la soberbia de creer que a mí no me iba a pasar, como hace todos aquellos que tenemos alguna adicción. Yo era tabaco adicto, se fumaba mínimo en un día normal 2 paquetes y en un día de acción 4, todos los días de mi vida. La música comenzó a fluir en Roberto, o mejor dicho, Sandro, ya que con su capacidad de interpretación que tenía, fue haciendo parte de varios grupos como el Trío Azul y el dúo Los Caribes. Yo me nutrí con el rock, gracias al rock dejé las calles, las navajas y las cadenas, y agarré una guitarra, dejé la campera de cuero y las pandillas. El rock me salvó de que fuera quizás un delincuente, expresaba Roberto en una entrevista. Tus secretos todos para mí, y mis besos sí. La influencia del rock norteamericano había sido determinante en Sandro, quien desde comienzos de la década de los 60s ya había adoptado ese nombre artístico, en honor siempre al deseo de sus padres. Un poco tiempo después, forman los Caniches de Oklahoma y tuvieron la oportunidad de grabar su primer disco sencillo titulado Comiendo Rosquitas Calientes en el Puente Alsina. Buen rock comenzaba a respirarse al sur del continente. Lentamente y trabajosamente, bien elaborado, artesanal, fue un enfisema espectacular que llegó un momento en el mes de mayo del 97, fui a subir la escalera que lleva de la planta baja a mi dormitorio que tiene 24 escalones, subí 7, tuve que parar, estuve casi 2 minutos para reponer el aire y cuando subí me vi en el espejo del baño que me iba poniendo azul y dije bueno, ya está, quizá esto llegó hasta acá. Después que tuvo su oportunidad de convertirse en el vocalista de la agrupación, ya no fue posible cambiarlo de ese sitio. Su personalidad, carisma y talento lo llevarían a que, al ser disuelto los Caniches de Oklahoma, pasara a ser Sandro y los de Fuego. Con este grupo se versionaban al español los grandes éxitos que se venían cocinando en inglés y que dominaban el ambiente musical del momento. Ese año de 1963 fue bastante especial para este artista argentino, que grabaría su primer disco en el nombre de Sandro, un sencillo cuyas dos caras tendrían los temas A esto llamas amor y por el otro lado Eres el demonio disfrazado, el primer sencillo de Roberto, prensado bajo el sello de la compañía disquera CBS, pero desafortunadamente no pasó gran cosa con él. Con el beso que me diste me jurabas todo tu querer. Y ahí entonces decidí dejar el cigarrillo, dejar todo y entregarme a la mano de Dios. Y pensé que ya todo había terminado. Estuve en manos de algunos médicos, algunos que se equivocaron con la medicación. Estuve 8 meses mal medicado.
El entusiasmo de este bonaerense no terminaba. Por el contrario, quería seguir adelante con su carrera artística. El rock le fluía por las venas y no era malo querer hacerlo grande para su país, Argentina, que es así como grabaría su segundo acetato. Pero esta vez un disco de media duración con el que se hace notar mucho más con las canciones Choza de Azúcar, Bésame Pronto, Polka Rock y de nuevo, ¿A esto le llamas amor? El café era tan bueno que yo no noté. Pero no era suficiente, Sandro quería mucho más. Al fin y al cabo, no había logrado prácticamente nada aún. Sabía que su gran despegue no podría ser solo. Entonces, la disquera graba otro disco al que titularían Al calor de Sandro y los de Fuego, un trabajo discográfico de mediana duración que contenía las canciones Hay mucha agitación, Las noches largas, Twist de mamá gansa y Viajero solitario. Así ven bailar, baila mamá gansa, sale al... Encontré, gracias a la gentileza de mi director, don Víctor Caro, un médico extraordinario. Y entonces, gracias al trabajo de estos hombres, y obviamente guiados por la mano de Dios, yo he vuelto a estar sobre el escenario. Me parece realmente mentira, entonces fue una noche de muchísimas emociones. Y había momentos donde la emoción me cerraba el pecho y me cortaba el aire. Ese fue un gran despegue. Al parecer, la fórmula funcionó, porque sus apariciones en los medios de comunicación aumentaron de inmediato. La televisión no se haría esperar, y así como México tiene Siempre en Domingo, Venezuela cuenta con Super Sábado Sensacional, y en Colombia está el Show de las Estrellas, asimismo en Argentina, Sandro y los de Fuego se presentarían en Sábados Circulares de Pipo Mancera, con lo que ganaron una popularidad inimaginable. Ahora debuta en Sábados Circulares el futuro gran astro dentro de muy poco tiempo. Señoras, señores, Sandro y los de Fuego. El estilo interpretativo de Sandro se adueñaba del público, ganaba muchos seguidores con cada presentación y aunque su estilo era poco común, esto no impidió que los asistentes lo imitaran cada vez que salía al escenario. Todo un espectáculo que causaba todo tipo de emociones y reacciones. Y ahora atención a no aflojar, Vámonos. Roberto Sánchez se estaba ganando su lugar en el mundo del rock, y esta buena etapa continuaría hasta finales de la década de los 60s, un gran periodo en el que se vio de todo, ya que por su estilo fueron vetados de la televisión, pero era tal la fuerza popular con la que estaban respaldados que tuvieron que dejarlos en completa libertad de nuevo, y los discos llegaron, álbumes cargados de muy buenas canciones propias del momento por el que estaban pasando las corrientes musicales. Te conseguiré y Hay mucha agitación son apenas dos de los muchos títulos. Después de los de Fuego y antes de terminar su etapa de rockero, Sandro integraría la banda The Black Combo y grabarían otros discos como El sorprendente mundo de Sandro, Alma y Fuego y Beat Latino. Sandro se había convertido en toda una sensación. Igual que 3000 tambores, hoy late mi corazón. Lentamente, el estilo artístico de Sandro fue girando hacia el bolero y la balada romántica. Esto lo hizo de una manera bastante original, pues toda aquella experiencia en cuanto a movimientos, seducción, estilo que le había dado el rey del rock and roll, Elvis Presley, se lo adicionó a su gran talento al cantar, dando como resultado un acaparamiento de las masas que muy pocas veces se había visto. ¿En qué ha de concluir el drama singular? Dudo que exista un hombre más sexy que Sandro, el gitano. Es sensualidad bruta, animalidad pura, mirada de macho, manos de seductor y caderas que estremecen de pensamientos lujuriosos a cualquier mujer que se detenga un instante a escucharlo y admirarlo, afirmaba una de sus miles de fanáticas. Devorándote la piel. Desde ese momento en adelante, Sandro se convirtió en todo un ícono de la música latina. Los discos iban y venían, canciones como Guitarras al Viento, Rosa Rosa, Por Eso Bebo, Dame el Fuego de Tu Amor, Mi Amigo el Puma, Cuando Yo Te Amo y muchísimas más sonaban alrededor del mundo. Merecidamente recibiría el título de Sandro de América. Rosa, dame todos tus sueños. Coño. Resultaría ser un gran actor, varias películas que gozaron de muy buena popularidad y que llevarían su imagen hasta la cima, programas de televisión, todo un suceso. El mundo musical estaba rendido ante la presencia artística de Sandro de América. Sí, sí, sí.
amigo el Puma, dueño del corazón. Pero el cuerpo es mortal y padece ante los excesos. Los años jamás vienen solos y pasan factura de lo que hagamos mal con él. Y es así, como finalizando los 90s, se le descubre una grave enfermedad en los pulmones debido a tantos años de adicción al tabaco. ¿Te quebraste, no? Sí, claro, sí, era una cosa impresionante. Porque, Héctor, cuando uno cree en la vida que nunca más vas a volver a estar. Yo no podía caminar 6 metros, no podía caminar 15 metros, yo no me podía bañar. Poco a poco se fue alejando de los escenarios, en el año de 2001, pero quiso complacer a su innumerable público y en 2004 realiza una supergira a nivel nacional. Pero la enfermedad arreció y lo obligó nuevamente a retirarse a esperar lo único que podría salvarlo, un trasplante de pulmón y de corazón. No me podía poner el champú en la cabeza porque me faltaba el aire. Esto no es chiste, así que muchachos, pibes, todos aquellos que estén con el cigarrillo, lo digo por única vez en la vida, pues yo sé lo que es la adicción, ¿tá? Entonces no se puede hablar de los adictos y que esto, no. Una adicción es terrible. Para el año de 2009 apareció un donante y después de la complicada cirugía que duró varias horas, pero que fue exitosa, tratarían su cuerpo de adaptarse a los nuevos órganos, pero lastimosamente no sería posible en su totalidad, debido a una posible bacteria que el artista argentino ya había contraído antes, y es así como en enero de 2010 fallece Sandro de América, dejando al mundo musical en una gran tristeza y un inmenso legado que puede llamarse inmortal sin temor a la equivocación. ¿Y tú recuerdas al gran Sandro de América? ¿Cuál de sus canciones es tu preferida? Déjanoslo saber en los comentarios.